Artlist.io. Looking on the city lights, music licensing reimagined. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. I'm going all the way up. Music licensing reimagined. Far away, far away, far away. I could get along, could be a different man. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Artlist.io. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart. Of everything that holds me down. No, no. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined.
Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. La iglesia te da la bienvenida y se junta con tus padres, familiares y amigos para celebrar que cumples 15 años. Esta celebración debe ser una acción de gracias por haber recibido la vida y al mismo tiempo la aceptación de los deberes que la vida lleva consigo. Cuando vives según el amor y los mandamientos de Dios. Vivir, Alexandra, es crecer. Crecer quiere decir madurar. Madurar, o una persona madura, es la que es capaz de tomar decisiones libres y conscientes, haciéndose responsable de sus actos. Por eso vamos a pedirle al Señor que te ilumine,
que te instruya, que te haga una señorita que está dispuesta a emprender una, en esta nueva etapa su adolescencia con madurez, pero sobre todo con responsabilidad. Vamos a pedirle a Dios que te haga reflexionar tu conciencia como cristiana y sobre todo como bautizada. Por eso, tomando conciencia, para que la gracia del Señor siempre te cubra y no se te olvide que eres bautizada, vamos a rociar con agua bendita a quienes hoy te acompañan y a ti, que es el signo de tu bautismo. Palabra de
amor del Padre, guardando sus mandamientos. Yo les he dicho todas estas cosas para que ustedes estén en mi alegría y la alegría de ustedes sea perfecta. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que este: dar la vida por sus amigos. Yo les ordeno esto: que se amen los unos a los otros. Hermanos, nos hemos reunido para hacer una oración. La misa es una oración, es una celebración, es un diálogo con Dios en el cual nosotros le queremos dar gracias. De hecho, la palabra Eucaristía viene del griego Eucaristos, que significa acción de gracias, traducido al español. Eucaristía, traducida al español, significa acción de gracias. Por eso los domingos los cristianos venimos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Por el don de la vida. Y hoy estamos dando gracias a Dios por el don de la vida. Y hemos escuchado la primera lectura hermosa, cómo se gesta el don de la vida, ¿verdad? A través del profeta. ¿Qué profeta? Alexander. ¿Qué profeta? No, pero ahí es de verdad, no, porque la gente. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta? ¿Qué profeta? ¿Alguien sabe? ¿Ustedes lo saben? La profeta es el profeta. El profeta Jeremías. Jeremías cuenta cómo él, cómo Dios lo llamó, y hace una historia de este agradecimiento a Dios y dice cómo se gesta la vida. Desde que estaba en el seno, la vida se gesta en el seno materno. Eso lo sabemos. Claro. Biológicamente, ya no les estoy explicando más de eso, pero la segunda vez tengo que explicárselo a grosso modo. Entonces, pero el profeta no ve la vida, y la narración del profeta no es como, si te fijas, dice, qué hermoso, no la ve de sentido como te lo explican en la primaria. Te explican un hombre que se une a una mujer y queda embarazada, y hay una fecundación y hay un proceso de ovulación y de todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo la narra el profeta? Antes, fíjate, el profeta todavía se va más allá. Antes de que yo estuviera en el seno de mi madre, tú ya sabías que yo iba a existir. La biología te explica en el momento nada más en que el óvulo y el esperma se juntan. Pero el profeta dice que Dios ya sabía que tú ibas a existir antes de que ese óvulo y ese esperma se juntaran. Entonces Dios ya te tenía pensado en su corazón. Dios ya sabía que en una de las reproducciones biológicas de la historia tu espíritu iba a estar. Dios quería que tú estuvieras. Eso es lo más hermoso. Tú podrías decir, no, es que yo vine porque mi papá y mi mamá, pues ahí de jóvenes la regalo y pues se juntaron y ahí estuvieron. Podrías decir eso, pero aquel texto no te deja decir eso, porque Dios escribe derecho en renglones dos. Dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado, porque el amor que yo les he mostrado es el amor que el Padre me ha mostrado. O sea, Dios, Jesucristo, ¿qué amor nos mostró a nosotros? El amor que Dios Padre le mostró a Él para que nos amáramos. Y es ahí donde no hemos entendido, por eso, al no entender, no entramos en este proyecto y en esta dinámica del amor. ¿Por qué? Porque nos amamos como nos da la gana, porque nos amamos con nuestro amor caprichoso, a veces nos amamos nada más con nuestro amor animal, porque nosotros pertenecemos al reino animal.
animal, dentro de los tres reinos, vegetal, mineral y animal. Y nosotros pertenecemos a ese reino y con ese amor nos amamos. Entonces, es ahí donde no ilustramos el amor en este sentido. Por eso, cuando un hombre y una mujer se unen, según la voluntad de Dios y según el profeta, es porque se manifiesta el amor que Dios tiene en ellos. Pero ahí es donde falla. Porque nosotros no sabemos amar como Dios ama y nos quedamos en la primera expresión del amor. ¿Sí sabemos cuáles son las expresiones del amor? ¿Sí las sabes? ¿Cuáles son las manifestaciones en las que el amor en el ser, en la creación se manifiesta? Te las voy a decir rápidamente. La primera se llama sexo. Para los griegos era Frodos, el dios Frodo. ¿Cuál es el segundo? La primera manifestación del amor corresponde al cuerpo, a lo biológico, el sexo. La segunda corresponde a lo fisiológico, a la mente y al cuerpo. ¿Cuál es? Cuando te dicen los hijos y ya empiezas a echar perfume y que el adolescente se baña y dice a la mamá, ay, qué raro si tú nunca te bañas. Ya desde que te empiezas a bañar y, ay mamá, quiero loción Suiza. ¿Por qué? ¿Qué quieres despertar? Emociones. ¿Y cuál es el amor que se manifiesta en las emociones? Eros, el amor erótico. El amor erótico es el segundo nivel y ese se manifiesta en nosotros a través del cuerpo y de los. Por eso puedes decir,